Hola Caliopeños, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Raquel y si eres nuevo te invito a que te suscribas y además a que pases por la cajita de información porque allí tienes un montón de cosas interesantes como mis redes sociales, grupos de Facebook donde participamos todos, un canal de Telegram que es gratuito y te mando mucha información. Hace unos días ya visteis por mis redes sociales que me había comprado un aro de luz con un trípode que se acoplaba. Bueno, pues casualidades de la vida, me escribieron desde una empresa que vende en Amazon y que querían que probara su aro de luz, su anillo de luz. Entonces, bueno, pues me pareció una buena opción porque era diferente al que yo había comprado. Os voy a dejar por aquí alguna imagen, van a ir saliendo imágenes de cómo es el aro de luz. Os voy a dejar un clip de vídeo para que veáis cómo viene, todos los elementos que vienen. Y deciros que también en la caja de información debajo os voy a dejar el enlace directo al producto por si os interesa y queréis echar un ojito o comprarlo. Y además que durante unos cuantos días la empresa que me lo envió ofrece un 30% de descuento a las personas que pinchen en ese enlace y que vengan de parte de, bueno, pues el mundo de Caliope. Simplemente es pinchar en ese enlace y poner el código que aparece debajo en la cajita de información. Así tenéis un 30% de descuento. El paquete incluye el soporte para el teléfono, que es este que estáis viendo aquí. También incluye un aro de luz de 10,2 pulgadas, es decir, de 26 centímetros de diámetro con 120 bombillas LED. Aquí lo estáis viendo ya acoplado, va a rosca, es muy sencillo de colocar. También incluye el trípode y esta pieza que es la que se adapta al aro de luz. Aquí lo veis también ya colocado y listo para poder utilizar. Como veis, el trípode tiene unas patas bastante fuertes y esto sería como queda una vez que ya lo hemos montado, que tiene, bueno, pues como una altura como de unos 30 centímetros desde la mesa donde lo pongamos. Deciros que el soporte para teléfono se puede ajustar en un ángulo de 45, 90 o 180 grados, que es giratorio 360 grados, y se puede grabar o hacer fotos tanto en vertical como en horizontal. Podemos poner el teléfono móvil en vertical o en horizontal. Y luego también es ajustable para móviles con una anchura de 5,5 a 8,5 centímetros. Se puede usar en modelos como iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, etcétera. Bueno, para que podáis ver la iluminación que da y lo versátil que es, lo que he hecho ha sido echar la persiana para que no dé nada de luz natural y que podáis ver cómo se ve lo que es la grabación, por ejemplo, con este aro de luz. Lo tengo al máximo de potencia, ¿de acuerdo? O sea, esto lo puedo bajar de intensidad, lo podemos bajar, bueno, pues hasta ahí, que ahí sería el mínimo, y lo podemos subir para tener más intensidad. En cuanto a los tres colores que os comenté, luz fría, cálida o neutra, este sería la luz cálida, luego tendríamos la luz fría. Voy a dejar unos segunditos para que podáis ver cómo se adapta, bueno, la cámara, que sabéis que tarda un poquito en adaptarse, y luego tendríamos la luz neutra, hemos visto la cálida, la fría y la neutra, que sería un poquito la mezcla de las dos. En cuanto a los colores, pues tendríamos por ejemplo este, que es el color rojo. Ya os digo que está al máximo, que esto también lo podemos bajar de intensidad, ¿veis? Lo que pasa que, bueno, aquí pues dependiendo ya de la cámara que tengáis, se adapta mejor o peor. Tendríamos también en color verde, para que lo podáis ver, ¿eh? Esto da unos toques muy chulis y sobre todo depende del tipo de foto de vídeo que hagáis, pues está genial. El color azul también lo tendríamos así. El color como rosa, es entre morado y rosa. Color amarillo. Este que es un tono tirando a verdoso, pero no, en verde clarito. Y otro que es un tono más fucsia. Tiene 7 colores en total. Y volveríamos al rojo. Bueno, voy a poner la luz normal, la luz que utilizamos habitualmente. Y quería que lo vierais también por eso, por el efecto que tiene. Ya no solo de los tres tonos, las tres intensidades, sino también el tema de los colores. Y luego la función de automático, que si la ponemos nos va cambiando. ¿Lo veis? Va cambiando la iluminación en todos los colores. El producto, como habéis visto, es este, que incluye el aro de luz, que tiene un diámetro de 26 centímetros, es muy grande, mirad, al lado de mi cara, es muy grande, es más grande incluso que el que yo me compré. Viene con el adaptador para el teléfono móvil, que se puede girar
360 grados, o sea, lo podemos poner en horizontal, en vertical, bueno, pues está muy bien. Además, esto, para que lo podáis ver, ya habéis visto en el clip de vídeo, se adapta. Esto también lo podemos colocar como queramos. Probablemente en el clip de vídeo lo habréis visto mejor, porque aquí con este fondo pues no se ve muy bien. Y luego viene con un adaptador, que es este de aquí. Esto es para ajustarlo. Esto también lo podemos girar todo lo que queramos. Si lo aflojamos, podemos poner el aro también en el ángulo que queramos. Y viene con este pequeño trípode, que no solamente es algo que utilizamos a lo mejor la gente que nos dedicamos a las redes sociales, que también hay personas que trabajan en tema de fotografía, en tema de bueno, pues edición de foto y vídeo, y que incluso a nivel personal, si os gustan las fotos, si os gusta grabar haciendo maquillajes para redes sociales, para Instagram, para YouTube, para, por ejemplo, hacer cursos de maquillaje o algo similar, o hacer, bueno, pues a lo mejor sois profesores o dais clases y queréis una mejor iluminación. Esta es una opción muy buena para poder hacer la videollamada con el móvil, o poder hacer la grabación con el móvil o la foto con el móvil y tener una iluminación muy buena y como os digo, muy cómoda. De todas formas, deciros que también esto se puede acoplar, si tenéis un trípode más alto, se puede acoplar al trípode. Suelen ser, de hecho este lo he probado en mi trípode, y suelen ser adaptadores universales, va a rosca, lo habéis visto en el clip de vídeo, que viene con un tornillito para enroscar. Así que también podéis cogerlo si tenéis un trípode de más altura y queréis utilizarlo en un trípode más alto que este. Y nada, que esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Os lo quería enseñar porque me ofrecieron hablaros del producto con un descuento para mis seguidores, lo cual me parece estupendo. Y es un producto que creo que merece la pena si os gusta, bueno, interactuar en las redes sociales o trabajáis haciendo videollamadas, grabaciones, vídeos, fotos, etcétera. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao, caliopeños!